A ver, mientras van entrando, vamos a hablar de distintas enfermedades y también vamos a hablar cómo podemos prevenirlas con el boliloco. Deme un momento que voy a escribir aquí. No sé cómo han hecho esto. Espérense, deme un break. Voy a comentar aquí. Hablemos de enfermedades nutricionales. Y genéticas Vamos a anclar Ok Vamos a anclar Que es este que me manda un corazón Allá Ok Vamos a anclar El comentario Ok Listo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda OPAC. Acá traigo un nuevo producto que es el Boliloco. Eh, algunos van a pensar que es hoja de coca pura o hoja de coca clásica. Esta es una hoja de coca repotenciada. Viene en presentación en cápsula, señor. Pero para ello vamos a ir haciendo introducción, más que todo eh, hablando de enfermedades para tratar de... De poder llegar a bastante gente, ok Mientras vayan quedándose, les recomiendo que se queden Porque vamos a hablar de muchas enfermedades interesantes Al carácter nutricional, de diabetes, hipertensión eh, Inclusive de mortalidades a causa de ello Ya pasamos del showman Que hacemos eh, A mí un favor, eh, me traes otro, otro dispositivo móvil para ¿Tienes algo? Pero ya habrá cargado supongo, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar de distintas enfermedades. Voy a tratar acá de poner, eh, listo, todo está muy bien, ¿ok? Tenemos solamente hasta las siete y media para hablar de enfermedades, ¿ok? Eh, miren, eh, con el pasar del tiempo, eh, distintas personas vienen sufriendo de cansancio. Muchos de ustedes no se preguntan el por qué. ¿Por qué están cansados? ¿Por qué están somnolientos? Pero si recorren un poquito a sus antecedentes de iniciación alimentaria, nutricional, adaptativa a este nuevo ambiente, eh, créanme, no solamente me dedico a hacer contenido para el canal de Habla Bien P un poco jocoso, yo tengo eh, información médica que a ustedes o formación médica que a ustedes le va a ayudar mucho a cambiar su vida, ¿ok? <coughs> Miren. Si muchos de ustedes, jóvenes, eh, no tan adultos, eh, regresan a sus antecedentes de iniciación con su primera alimentación, eh, muchas de sus mamás, pues posiblemente los han alimentado con fórmulas nutricionales, porque en los empaquetados o en las propagandas, como siempre suelo decir, en las eh, informaciones que nos mandaban antes que los dispositivos sean hoy en día una fuente muy buena para informar y desinformar acciones falacias por parte de las empresas industriales que nos viene indirecta o directamente acabando con nuestra salud para reducir la tasa poblacional que antes fue una persona eh, como un nivel estándar de eh, ya 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 está ya este no, el bolilo que Ya, este ya, ya, ya. Eh, pues más que todo, eh, las personas con un estándar de de. de bueno, de, de tasa de vida, ok. Llegaban a los ochenta y tantos. Llegaban a los. Eh, de, deme un momento. A ver, déjenme mi ahora acá. Para ver quiénes están conectados y mandarles saludos. Okay. <coughs> Llegaban a los setenta y tantos, hoy en día tratan de. <laughs> ¡Señores! Tratan de, de reducir, ¿verdad? Tratan de reducir. Eh, Esperen un momento, voy a bajar aquel volumen. Que está posiblemente. Eh, a ver, denme un momento. Ya, ya estamos conectados aquí también. Listo que posiblemente eh, ahí arriba está un número, eh, ahí no sé si lo ven, que es el WhatsApp. Pueden mandar sus preguntas eh, para yo poderlas responder eh, de cualquier tipo de información que deseen para, bueno, poder prevenir ciertas enfermedades nutricionales o ciertas enfermedades genéticas. ¿Ok? <coughs> Más que todo... Eh, como le seguía diciendo, eh, la tasa de mortalidad hoy en día de un ser humano se ha reducido a los 60 años, eh, cuando de 80 era la tasa poblacional promedio que un ser humano podía vivir. Entonces, todo el mundo no se pregunta el por qué, cuál es la causa, el ambiente está cambiando. Todo el mundo le echa la culpa al ambiente, a la contaminación, a la capa de ozono. Eh, y no se dan cuenta que esto es un factor distractivo, es un factor de distracción, es un factor de confusión. Con un fin de tratar de alguna u otra forma, voy a ponerlo esto un poquito más atrás para que puedan ver la presentación, ¿ok? Eh, con un fin de que cada uno de ustedes eh, se enfoque más en la lucha de, de la naturaleza, ¿ok? De un momento que... Ok, en la lucha de la naturaleza y todo eso, y no se dan cuenta que la acción eh, maléfica, llamémoslo así, no está tanto en el ambiente y en la capa de ozono y que los químicos, sino está más enfocado en el tema industrial, en la, en la practicidad, en los hábitos, en la mala conducta humana, con un fin de tratar de buscar cosas que nos beneficien al tiempo rápido, por el trabajo, por la información, que bueno, que se, yo les llamo siempre lo que es la desinformación tecnológica, anuncios que te prometen darte productos que te van a salvar la vida, anuncios que te prometen eh, dar alimentos, que van a suplir otros alimentos y que no te das cuenta que vienen de la degradación de de otros productos químicos o mermas de otros productos industriales que las empresas en una forma de supervivencia, en una forma de suplantación para evitar esas pérdidas grandísimas de merma, que es una forma eh, inteligente que han optado sus ingenieros, eh, lo, lo reindustrian, ¿no? lo colocan para otro tipo de beneficio y generan marcas. El cual, pues a ustedes los perjudica. Un gran ejemplo, la marca Gloria. Por ejemplo, si tú tomas marca Gloria, eh, la leche Gloria, te vas a tomar el bonle, viene de la marca Gloria, la pura vida viene de la marca Gloria. Pero alguno de ustedes se ha preguntado o se ha hecho esta, esta, esta pregunta personal, pero si todas son leches. ¿Por qué una es más barata que la otra? ¿Será que la otra tiene más agua? <laughs> Ninguno se ha preguntado. <laughs> con el pasar de lo que salieron las legislaciones con respecto al derecho al consumidor, eh, ya se empezaron a, de alguna u otra forma, se empezaron a informar que la leche no es 100% eh, leche, es formulación de compuestos químicos que generan el sabor a leche y tratan de elaborar los beneficios que una leche natural de vaca te puede dar. Por ejemplo, las proteínas que contiene la leche lo consigo hoy en industriales, en polvos, y empiezan con agua tratada y empiezan a darle la composición de la leche evaporada. Empiezan a darle... Claro, mira, que es cierto. Miguel Ángel dice es mentira y es cierto, es mentira. Es una gran mentira. Entonces cuando tú vas a tomar ese, ese, ese producto, tú piensas que estás tomando leche o eso nos hicieron creer desde pequeño. Y en realidad son fórmulas creadas en alto contenido de dextrosa. La dextrosa es considerada el azúcar sintética y ese azúcar sintética pues a la larga o a la corta eh, te va a traer problemas de obesidad sobrepeso hipertensión diabetes mellitus tipo 2 por eso que Latinoamérica según los indicadores de salud es uno de los países con más 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 tasa poblacional en problemas de malnutrición que no es igual a desnutrición y pues la gran mayoría está enfocado al sobrepeso y eso se debe a que si hacen un, digamos, un, un test o un censo, la gran mayoría pues consume productos industriales envasados o elaborados para darle practicidad y suplir la acción de hervir la leche, de posiblemente quitarle la nata a la leche y ciertas cosas eh, artesanales de nuestros ancestros, como cuando preparaban el queso, el quesillo, gente del campo, que ha dejado su cultura en muchos de sus hogares, pero como hoy en día se avergüenza la gente de decir yo vengo de familia de campo, yo vengo de familia de la parte eh, de las cosechas y empieza lo que se llama la formación académica, muchos de ustedes son profesionales y quieren... Evitar ese antecedente cultural histórico por una palabra llamada pobreza. Creen que ser del campo, creen que ser de una zona rural es ser pobre y para mí es la peor estupidez que el ser humano ha inventado para generar un clasismo totalmente nefasto. Se los digo yo que yo vengo de una familia del campo, pero mi mamá se avergüenza de ser del campo. Yo me siento orgulloso a tal sentido que yo tengo una hacienda en el campo. Y la verdad tengo animales, tengo porcinos, tengo ganado, tengo posiblemente me voy a traer unas vaquitas, voy a vivir de lo que es el consumo natural. Y esto yo lo entendí cuando empecé a hacer un campo de la investigación, ¿ok? ¿A dónde conlleva todo este relato? Mientras espero que más se conecten, que gracias a Dios por lo menos tenemos algunos conectados que están fijos y ellos van a aprender mucho de lo que es la realidad hoy en día industrial, ¿ok? Entonces, debido a esto, pues estas formulaciones han traído como problema, como, llamémosle, como acción negativa al ser humano que se enferme más rápido, eh, perjudicando su flujo sanguíneo, perjudicando funciones básicas del ser humano como es el sistema inmunitario. Recuerden que el exceso de azúcar se almacena como glucógeno en la sangre. Y a la vez que como se almacena como glucógeno en la sangre, cuando ya no puede el hígado retener más eh, glucógeno, empieza a liberar grasas y es ahí donde el ser humano se engrasa. Esas grasas pasan al torrente sanguíneo, otros a los tejidos y las que están en el torrente sanguíneo van a bloquear funciones específicas de algunas proteínas que están por ahí flotando, están que nadan por la sangre y evitan sus funciones correctamente normales haciendo que el ser humano tenga una acción inmunitaria lenta y por ende pues cuando viene una enfermedad simple caen muy rápido en cama son más débiles eh, por ende pues las personas se van a enfermar más las personas van a decaer las personas incluso en la época de la pandemia si tú haces un estudio de las todas las personas que han fallecido inmediatamente la gran mayoría han sido consumidores de productos industriales ¿Ok? Envasados en manufacturas químicas, con materias artificiales que buscan reducir la tasa poblacional. Por eso que a veces les dan muchos beneficios con respecto a la liberación de ciertos impuestos. Y tratados internacionales que se hacen anualmente con los representantes del Ministerio del Trabajo de cada país. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Cuántos desempleados han existido en distintas empresas industriales? Okay. En distintas empresas industriales dedicadas a, a, a la formación de suplementos nutricionales humanos. Un montón de desempleados. ¿Por qué? Porque generan eh, tratados internos a beneficio de los empleadores. ¿Y quién se, quién se perjudica? El ser humano. Pero con esto, supuestamente, reducen la tasa poblacional a una edad promedio de 60 años de edad para evitar el hacinamiento del globo terráqueo, ¿no? Y con fin de que ciertos países, en la gran mayoría algunos comunistas u otros que también por leyes constitucionales tienen que mantener a estas personas, eh, pues puedan ahorrarse estos proyectos de mantener a su pueblo, a su gente. Entonces esto ya viene desde años, es un proyecto y hoy en día está más avanzado es la razón por la cual las personas eh, prefieren consumir productos artificiales, ¿ok? ¿Cuáles son las enfermedades más clásicas eh, al nivel de un momento me están escribiendo acá ya? Yeah. ¿Cuáles son las enfermedades más clásicas que existe eh, a nivel de de promedio de este de consumo de productos industriales, eh, pues la, la obesidad mórbida, la diabetes, eh, la hipertensión, las grasas se eh, pueden eh, endosar en el calibre o en el orificio de la arteria del ser humano, generando una presión y mayor esfuerzo del gasto cardíaco. Eso va a conllevar a que el ser humano a futuro pues tenga problemas cardíacos, ¿no? Que son taquicardias, agitación, cansancio, eh... tratar de reducir su actividad física, una ansiedad excesiva por el consumo de azúcares. Algunos de ustedes se han preguntado por qué ustedes no pueden vivir sin azúcar y el día en que dejan de consumir azúcar empiezan como locos a entrar en un estado calórico y una ansiedad de buscar azúcar por cualquier lado. Esto se debe a que existe en su cuerpo una parte llamada memoria génica. Esta memoria pues capta el proceso habitual del ser humano en sus horas de comida, en sus tipos de comida y en la calidad de comida. Cuando el ser humano pues acostumbra a su cuerpo a consumir azúcares y deja de consumir azúcares, la memoria genética manda señalizaciones, y hace que lo, le recuerde al cerebro que tiene que consumir azúcar. Y de alguna u otra forma el ser humano empieza a pedir a pedir azúcar entrando en un cuadro de ansiedad, entre en un cuadro de estrés, intranquilidad, irritación y como saben, el estrés es la madre de todas las enfermedades en su gran mayoría, dedicados a los enterocitos, empiezan las diarreas, empiezan las enfermedades, empieza el calor, empieza la fiebre. Okay. Lo que nosotros le llamamos una falsa enfermedad fisiológica Por ende pues eh, es lo que ha conllevado a que los seres humanos reduzcan su tasa poblacional okay. Si alguno tiene preguntas mándelo al whatsapp para poder de alguna u otra forma eh, responderles en brevedad posible ¿Qué es el boli loco? bueno, mucho me han preguntado, es hoja de coca. no, proviene de la hoja de coca sí, pero básicamente viene del néctar de la coca. esto es cápsula, presentación en cápsula. ok, esto es, eh, se toma con agua de bebida y, pues, de alguna u otra forma ayuda a elevar tu lívido. Debido a que muchas personas se encuentran cansadas por este tema de, del azúcar en el cuerpo, pues con, con el boliloco van a poder elevar, repotenciar su nivel energético, ya que la coca tiene un valor agregado a hacer este efecto sobre el ser humano a través de la lipasa lingual y a través también de la activación de ciertos neurotransmisores, el cual pues no afecta al corazón como la cafeína. Ustedes se han preguntado por qué el Red Bull, el Ball y otras. Eh, y otras eh, eh, marcas ofrecen estos productos energizantes porque el ser humano se está quedando sin qué pasó porque el ser humano se está quedando sin gasolina ¿me entienden? y como el ser humano se está quedando sin gasolina pues tienen que darle gasolina y al ¿Qué dice? Y ahora sí. Y pues el ser humano se empieza a quedar sin gasolina y de alguna u otra forma ofrecen productos excesivos. ¿Cómo? ¿Cómo? Flaca, ¿estás con tu cuenta? Ya. Apoya ahí, pues. Porque yo ya no puedo. Deme un momento, por favor. Que hay un error acá en el dispositivo y me acaba de salir un mensaje. Acá estás presionando varias veces, no me llega nada. Ya bueno, sigamos. Entonces, eh, <coughs> debido a que ya el ser humano se está quedando sin gasolina producto a estos productos industriales que ya vienen desde las propagandas. Miren, ustedes si hacen un hincapié a su nacimiento. Y escucha y le preguntan a su mamá, mami, eh, ¿yo qué he tomado de bebé? Ah, bueno, yo, tú has tomado leche NAN, has tomado leche no sé qué más con probióticos y prebióticos, has tomado eh, leche eh, en Famil, en Fagrow. Nosotros hemos gastado mucho en tu nivel cognitivo porque eso contiene DHA y no sé qué más cosas. Y cuando tú te pones a ver la ficha técnica de estos productos, la gran mayoría están compuestos de derivados de productos ricos en dextrosa. Y el nivel calórico de estos productos es grandísimo. Y el nivel proteínico, que es lo principal en el desarrollo y crecimiento de un infantil, es bajo. Ahora, por otra parte, eh, ustedes en su etapa de desarrollo tienen un hígado pequeño. Un hígado de información, una etapa organogénica. Cuando ya van a empezar, amigos, los que están aquí, les agradecería que compartan el like para que puedan eh, entrar. Tú también, Alexandra, compártelo. Compartan el live para que pueda más gente educarse y puedan entender. De lo que está pasando en la realidad. Entonces, ustedes consumen estos productos en familia, en Fagro, ricos en azúcares. Su hígado está en crecimiento, es como la, es de un bebito que está en desarrollo. El golpe orgánico que está ocurriendo en este órgano en específico es grandísimo, es brutal, que le genera ya una infuncionalidad a ustedes en su páncreas y en su hígado a tal nivel que. Hoy en día, desde los 24 años, la gente ya está enfermando de diabetes, ya está enfermando de hipertensión. ¿Entiendan? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual ustedes consumen este tipo de productos? Porque en la presentación o en el informe de las propagandas o de las promociones virtuales... Les ofrecen un producto que si ustedes se ponen a pensar, coge la madre, coge su leche, la mira y dice, esto es agua, pero si yo te le doy en faro, uy, se ve espesito. Y confunden lo espeso con bueno y bonito. A tal sentido que le dicen, despacito y en letras chiquitas, esto no suplanta la leche materna, pero te lo venden como si fuese mejor que la leche materna. Cuando la Organización Mundial de la Salud, eh, Promueve lo que es la lactancia materna porque tiene todo lo necesario en que le va a brindar a su desarrollo orgánico, organogénico, en una persona en desarrollo, un recién nacido que se está adaptando a un nuevo ambiente que no es tan contaminado, sino es cojudo. ¿Me entienden? Entonces, este nuevo ambiente hace que la madre haga gastar al papá en no sé cuánto de dinero para que puedan de alguna u otra forma forma eh, perjudicar a su hijo creyendo que le están haciendo un bien porque va a salir súper dotado y al final pues a los 15 años sale un súper mastodonte que ya incluso sus órganos ya se encuentran engrasados ha habido casos de personas que han fallecido se les ha hecho la disección y se ha encontrado hepatomegalia cardiomegalia los órganos están muy agrandados entonces darle químico a un recién nacido es la peor estupidez que cualquier ser humano puede cometer por querer ser tendencia y la tendencia está matando al ser humano le duela a quien le duela la tendencia nos está volviendo idiotas para la muerte si no porque muchos de acá pierden tiempo mirando a mucha gente que de alguna u otra forma eh, Hacen cosas que en el pasado se consideraba tonterías. Y es más, nosotros también vendemos tonterías en contenido para ver cómo el ser humano de alguna u otra forma busca perder tiempo antes que informarse. Y cuando ven un, un, un video informativo, pues buscan ver otra tontería porque les aburre estos temas. Así de simple, señores. Entonces, eh, la mejor forma de ustedes de autoeducarse es buscando cosas que les ayude a vivir más. Desde ya está científicamente comprobado que la lactancia materna es la mejor que existe. Pero, ¿qué hacemos si es que nosotros no pudimos elegir quién nos dé la primera leche? Si no fue un poco la propaganda que idiotizó a nuestro padre y nos hizo alimentarnos así. Por eso, eh, pues ustedes tienen que buscar formas hoy en día de activar su energía, activar su líbido. El caso de disfunción eréctil en los varones ha aumentado en los jóvenes más que todo, que necesitan consumir fármacos para que se les funcione el muchacho. Y las mujeres, pues hoy en día tienden a televar mucho la, la, la formación testónica, que les cambia incluso la mentalidad. Estos problemas nutricionales están causando desórdenes emocionales a los jóvenes. Por eso, que ustedes tienen que buscar alternativas consecuentes que ayuden a mejorar a cada uno en sus hábitos alimenticios. ¿Ok? Eh, ¿qué, les, ¿Qué les puedo decir? Eh, ahora, pues, estamos eh, eh, ofreciendo un producto natural de los Andes que viene repotenciado con el glutatión. Eh, recuerden que el glutatión es un producto investigado en Canadá que ayuda a la regeneración celular. Es un fuerte antioxidante que te ayuda a liberar los radicales libres y los factores contaminantes de toda la porquería que consumimos. Entonces, de alguna u otra forma, el glutatión con, con el producto derivado de la hoja de coca van a generar un potente potencial, potencializador. Qué potencializador más natural que te va a activar a nivel neurotransmisor. No te va a generar el mismo efecto de la cafeína o el mismo efecto de estos productos basura que te venden. Estos productos energizantes los venden o los salió a la luz debido a que ya sabían que el ser humano iba a bajar la gasolina. Al bajar la gasolina el ser humano va a necesitar específicamente de un ayudante. ¿Qué es ese ayudante? Productos azucarados con cafeína, productos azucarados con cafeína, taurina, otros hasta con elearginina, dice para bajar de peso, ya que también debido a los casos de sobrepeso, la gente se está volviendo maniática por el fitness. Y eso pues también está conllevando a que mucha gente muera. Varios eh, fisicoculturistas muy jóvenes, a los 30 años, están falleciendo. ¿A qué creen que se debe? El ser humano busca químico. Porque cree que metiéndose en una inyección, porque cree que tomando algo, pues va a volverse Dragon Ball, se va a volver muy poderoso, incluso así venden los, los productos. Nosotros lo que ofrecemos es un producto que va a ayudar a que tu lívido aumente de forma natural. Está hecho, algunos vienen repotenciados con el jengibre, que es un buen elevador testónico natural, que se ha comprobado en grandes animales como las aves de competencia, los gallos de pelea, la tauromanía en los toros, que salvajes se ha empleado en los caballos de carrera para mejorar la tasa de producción semical y a la vez, pues también ayuda a que eh, los niveles de testosterona se eleve y tenga una mayor elevación muscular y eleve el sistema inmunitario porque eleva lo que es el factor proteínico. Un simple producto que siempre ha existido y muy pocos lo usan. Así que viene, hay un producto del, del boliloco que contiene eh, lo que es el jengibre repotenciado para que ustedes puedan tener más energía más fuerza es ideal para el trabajo controla la ansiedad va a aumentar el líbido va a disminuir la disfunción erectil va a darles más fuerza va a ayudar a la reconstrucción muscular va a ayudar a evitarles el dolor muscular a causa del ácido araquidónico que causa pues los golpes musculares en un trabajo excesivo ...va a prevenir la fatiga muscular a causa del ácido láctico... ...entonces de alguna u otra forma este es un producto que ustedes siempre han necesitado... ...y no trae el efecto rebote que es la caída del líbido... ...hay gente que consume un Red Bull, toro y después al otro día está uh, que se desmaya... ...este es el mejor producto que les va a ayudar a salvar sus vidas... ...y lo mejor de todo aquellas personas que se encuentran en un estado de sobrepeso... ...y tienen ansiedad por comer... Este producto específicamente, este producto va a controlar la ansiedad, haciéndoles que coman eh, de forma reducida y no tengan esas ganas de comer más, les quita el apetito para que puedan trabajar más y hacer más actividad física. Control y regula los sistemas hormonales. Es el mejor producto que van a poder encontrar. No hay otro producto que supere a esto porque es natural, viene de los Andes y es comprobado por la gente del campo. Muchos de ustedes han visto campesinos, yo lo he visto porque mi hacienda está en el campo y pues de alguna u otra forma veo siempre con una bola a los campesinos trabajando desde las... 4 de la mañana, algunos los he visto hasta las 3 y media de la mañana porque yo salía 3 y media de la hacienda, a veces porque me quedo conversando con mi mujer, salgo y pues veo gente trabajando, talando lo que son los maizales, talando eh, los árboles frutales, para algunos para generar leña porque viven de la venta de palos. La gran mayoría, pues en la zona donde yo vivo, siembra maracuyá, siembra granos morados, eh, siembra lo que es maíz, la panca, ¿no? lo que le llaman la chala. Entonces, esa gente, eh, al estar constantemente barriendo líneas, porque yo hasta he aprendido la, la, la palabra o el tecnicismo de la gente del campo y me siento orgulloso de ellos. Que ellos le llaman líneas, ellos lo venden por líneas, que equivale a 250 cañas, sea cañas de azúcar o cañas de chala. Y esas 150 se derrumban en cantidad de hectáreas, en horas. ¿Me entienden? Y esa gente dura, esa gente trabaja de las 4 o 5 de la mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana se dan un descanso, 8 y media, y continúan hasta el mediodía. Al mediodía recién almuerza, no desayuna. Y si desayunan es un vaso de agua con un, un huevo sancochado y unas papitas rápidas, que es lo más rápido porque para ellos. Alimentarse, <laughs> alimentarse es, este, es un, una pérdida de tiempo. Porque esa gente vive del trabajo. ¿Cómo dura esa gente? Con la hoja de coca, pichada, boleada, con el bicarbonato de sol. Entonces, a raíz de eso, hay una tasa de comprobación. O cultural, científica, que controla la ansiedad. Esa gente no piensa en comer. Yo no aguantaría, ustedes no aguantarían, ustedes hacen ayuno un día y ya están que piden comida. Entonces, desde ahí, pues, ustedes pueden comprobar que la hoja de coca es un potente controlador de la ansiedad. Este es el mejor producto natural que van a poder consumir. No tiene efecto rebote, no es contraindicado, claro que siempre por un tema de salud y lineamientos de vida es, es bueno recomendable en adolescentes a partir de los 17 años hasta las personas que tengan 65 años ¿no? luego ya pues hay que evaluar con el endocrinólogo hay que evaluar con su médico eh, si es que pueden seguir consumiendo en particularidad yo diría no te, no tiene ningún problema pero es recomendable siempre la visita médica ¿okay? Entonces, eh, mis queridos seguidores de Habla Bien PA, hoy les estamos trayendo un producto que va a salvar sus vidas. Consúmanlo moderadamente, acompáñense, infórmense de comer bien, no de comer rico. Yo soy así, una persona que comí rico desde el 2019 hasta el 2022 por la pandemia. Eh, me tiré a comer, llevar una vida empresarial. Mentirosa, que todo era comida, comida cara, que me volvió más gordo de lo que estoy bajando hoy en día. Yo estoy en un proceso de, de bajar para que ustedes vean cómo este producto hace realidad y ustedes van a poder ver en mí los resultados. Si quieren aprender de control de vida, de mejorar economía y otras cosas más, yo no voy a vender un programa. Totalmente gratuito se llama Camino al éxito, el cual voy a establecer grupos de trabajo para poder apoyarles posiblemente. Esto puede ser un vector para que ustedes puedan iniciar un negocio en ventas, reventa, distribución, distribuidores. Recuerden que uno en su vida tiene que tener en mía para que ustedes puedan de alguna u otra forma generar activos y generar pasivos, ¿ok? Eh, no se dejen llevar por las personas que posiblemente les venden diciéndoles que usted va a vivir como ellos porque lo que van a hacer es darle el dinero suyo para que ellos les engañen que así van a vivir ustedes y usted vive pobre y ellos ricos, igual como el pastor que les quita el dinero en su iglesia. <laughs> bueno, si les gustó este video, espero que estén bien. Yo lo voy a, a subir en el canal de Habla Bien P en YouTube lo voy a descargar y lo voy a subir porque hay mucha información muy buena que se ha compartido y así que los números están en un código secreto ahí en esa cosita verde eh, recuer también pueden escribirme a mí directamente en el instagram como Habla Bien P el cual pues pueden consultarme cualquier cosa para ayudarles a mejorar su economía o ayudarles a mejorar también su estado de salud Recuerden que la unión hace la fuerza, yo no cobro por ningún tipo de formación, la instrucción para mí es gratuita. Posiblemente los productos no pueden ser gratuitos porque yo soy una persona que se dedica al mundo empresarial, creo productos en beneficio a la necesidad. Tengo productos dedicados a la genética de animales de competencia siendo el número uno a nivel mundial. A la vez también estoy generando una línea de productos para el ser humano, pero todos están dedicados a salvarle la vida a los organismos vivos que vienen siendo maltratados por industrias falaciosas. El más querido por los. por lo bueno por los consumidores y el más odiado por estas empresas, cuales digo la verdad. Si usted quiere saber de mí o quiere informarse más de mí, puede buscarme en mi otro canal que es Gallos Opac en YouTube, en la cual pues también hablamos un poco de esto, un poco de todo, pero es más dedicado a los culturistas de aves de competencia, ¿okay? O deportistas industriales hoy en día. Espero que vayan a ver el, el, el canal de Habla Bien Pega y Usopac. Vean un poco mi trayectoria. Búsquenme en Instagram. Ahí los puedo apoyar. Es totalmente gratuito. Yo no cobro. ¿Para qué cobrar? Si usted puede trabajar y ganar su dinero con alguien que les va a enseñar de forma gratuita. Espero que les haya gustado. Bueno, me despido. Un abrazo. Hasta luego.